18 años perdió la vida luego de caer de juegos mecánicos. Escuchamos la respuesta del señor ministro. Yo creo que administrativamente se pueden tomar las decisiones razonables, que significan tener protocolos, tener mecanismos que permitan tener condiciones más seguras para nuestros estudiantes, pero apresurarse a tomar decisiones de cerrar para negarle la educación a toda una comunidad, me parece que es una cosa desmedida, ¿verdad?